Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su programa El Closet TV. Como cada martes estamos en una transmisión más. Hoy vamos a tener un excelente programa para todos ustedes. Ya que empezamos en el oscurito ahorita, ¿verdad? En la penumbra. Así es. Mi nombre es Luis Giovanni. Bienvenidos sean a este programa. Y por supuesto me está acompañando mi amigo Guillermo Antoine. Bienvenido. Gracias. Otra vez, otro martes más. Muchas gracias por la invitación. Pero pues aquí estamos. Así es, pues hay muchas cosas que vamos a tener el día de hoy. Van a estar acompañándonos dentro de un momento, y un aplauso por favor al movimiento Dosha. ¡Bravo! Y uno de los locutores reconocidos aquí en nuestra ciudad nos van a estar acompañando también, como Emma y ello. Evilú, por supuesto. Ahora sí que uno que ya habíamos tenido aquí desde hace tiempo, nuestro amigo Toral, que nos va a estar acompañando también. Y José Luis Molina también para acá va a estar con nosotros. Así que, ¿cómo ves? Vamos a tener un excelente programa el día de hoy. Así es, espero que todos nuestros amigos que nos están viendo en esos momentos, pues compartan, ¿no? Es muy importante que compartan desde el arranque de esta transmisión, que pues obviamente la hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Así, vamos a empezar por darle las gracias a nuestro patrocinador. Así es, las Malteadas Locas, los podemos encontrar en la calle 2 de la Colonia El Tesoro, y hoy la verdad, se lucieron. Así es. Se lucieron. Las mejores bebidas preparadas de Coatzacoalcos se encuentran en Malteadas Locas, ahí en la Colonia El Tesoro, donde ustedes pueden probarla. Ahí está una muestra de lo que tenemos, dentro de un momento más lo vamos a probar para que vean acerca de eso. También agradecemos a Eventos Mari Moscoso, que nos envió por ahí, ahí nos acaba de enviar. Bueno, no lo vea, no se ve, pero porque se van a enfriar. No, pero se ven que están riquísimas. Ahí nos enviaron unos bocadillos para que comamos dentro de un momento más. También agradecemos a, por supuesto, ¿a quién más le estamos agradeciendo? Pues yo no sé tú, pero tú agradece. Yo agradezco a todo. Ah, sí, porque próximamente va a venir Karim León a la ciudad de Las Chuapas. Ahí va a estar en la ciudad de Las Chuapas. Ahorita dentro de unos momentos más vamos a tener la información al respecto, que va a estar por ahí. Agradecemos también al portal de Coatza Noticias, que también en este momento esa transmisión está haciéndose a través del portal de Coatza Noticias. Y también en el diario de Nanchital, que también se está transmitiendo esto simultáneamente en esas páginas, este programa. Y por supuesto, ahora sí que vámonos leyendo con las noticias de la semana. Vámonos con los chismecitos calientes, que hay muy buenos. Así es, ahorita platicamos después de este, vamos a las noticias de esta semana. La ex reina de Nuestra Belleza Veracruz Puerto, Ariana Char, contrajo matrimonio con su novia Montserrat Parra, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, dándose el sí en una emotiva ceremonia frente al mar. Familiares y amigos estuvieron presentes en ese maravilloso encuentro, donde las dos chicas unieron sus vidas, luciendo ambas un vestido de novia, derrochando mucho amor frente a sus familiares. El juez fue testigo de la unión de estas chicas, quienes se habían comprometido para nunca más separarse, siendo un ejemplo para las próximas generaciones que deseen dar ese paso tan importante como lo es un enlace de matrimonio igualitario. En Puebla abrirá la Casa LGBT+, que busca brindar apoyo jurídico y psicológico a la comunidad LGBT+. Como su nombre lo indica, en el caso de que las víctimas de discriminación o cualquier otro delito debido a su orientación sexual. De acuerdo a María José Flores Serrano, presidenta de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos, la proyección es que en diciembre del 2023 se concluya la creación de este espacio. Este proyecto fue presentado este 16 de abril en una rueda de prensa donde indicó que aún no hay sede definida, pero ya está en distintas propuestas para establecer la Casa LGBT+, que también fungirá como un albergue. Entre los motivos para implementar la iniciativa está el que personas de la comunidad LGBT+, continúan siendo discriminadas por la sociedad, así como por sus familias y además que han sido víctimas de delitos. Además, quienes no tengan un lugar seguro para dormir podrán hacerlo en las instalaciones de la Casa LGBT+. Los colores del orgullo LGBTIQ iluminarán Disneyland en junio próximo, cuando el parque de diversiones en California celebre por primera vez su Pride Night.
Los visitantes pueden disfrutar de un acceso especial al parque fuera del horario regular para tiempos de espera más cortos en las atracciones, entretenimiento especial y experiencia con los personajes, oportunidades para tomar fotografías y mucho más. Se informó en la página web de Disneyland. El evento incluirá fiestas, bailables, paradas en las que los personajes de Disney vestirán atuendos especiales para la ocasión y se invita a los asistentes a lucir sus colores. Muestra con orgullo tus verdaderos colores y sé tú mismo, único y fabuloso. Se lee en la información oficial del evento, que es descrito como familiar. En el pasado, en el parque localizado en la ciudad de Disney, se ha permitido eventos no oficiales como la celebración anual de los días gay, pero esta es la primera vez que se celebra un evento Pride de forma oficial. Es hora de que las mujeres queer y las personas no binarias de todo el mundo se levanten, ya que Netflix finalmente ofrece su programa de citas más desordenado hasta la fecha, The Ultimatum Queer Love. Así es, la plataforma de streaming está finalmente rompiendo la tendencia de los programas de citas heterosexuales para atraer a los espectadores a un reality show de citas formalmente queer. Son 5 parejas LGBTIQ. The Ultimatum Queer Love es la segunda temporada del popular reality de Netflix y que promete una serie de citas cargadas de drama. Una pareja está preparada para el matrimonio, la otra puede tener dudas. Se lanza un ultimátum, reza la descripción de Netflix, y en poco de 8 semanas cada pareja se casará o se largará después de cada uno elija nuevas parejas potenciales en una oportunidad que cambie la vida y permita vislumbrar 2 futuros diferentes. La nueva temporada, que se estrena el 24 de mayo, aporta la tan necesaria representación a los reality shows de citas como las parejas formadas por lesbianas, bisexuales y personas no binarias. Pues ya regresamos aquí. ¿Cómo ven las noticias de esta semana? Pues me quedé frío. De hecho, la que causó sensación aquí en el estado de Veracruz pues fue la ex reina de belleza de Veracruz Puerto. 2013, que se casó con una, ¿cómo se llamaba la chica? Bueno, se casó con su novia. Entonces sí, pero se casaron a la orilla del mar y todo el rollo, promoviendo el matrimonio igualitario, y estuvieron en todas las noticias esta semana. ¿Cómo ven? Esa fue una, y la otra es la de Disneyland, ¿no? La de Disney, pues que van a tener por parte del mes del orgullo, pues van a tener unas temáticas de noche, va a ser el evento, por lo que pude leer en la nota. $139 va a costar el acceso, y es totalmente, y ponen muy en claro que es totalmente familiar. Así es, y siéntete orgulloso de tus colores, que ese es el lema como que usaron para esto, precisamente para promover la igualdad y todo el rollo también aquí en Disneyland, ¿no? Que todos sabemos que el parque es infantil y todo el rollo y familiar, entonces pues esta parte. Y también la de Ultimatum. Lo de la nueva temporada de Netflix, que va a ser con temática LGBT, va a haber personas queer, no binarias, que van a estar participando, y habla precisamente acerca de la sentencia de que es, te casas o no te casas, si no te casas, ahí te ponen alguien más para ver si te vas o te quedas. Por eso es el ultimátum. El ultimátum, ahí está. ¿Y cuál otra nos faltó? ¿Eran 4? Pues también la de Puebla. ¡Ay, la de Puebla! ¡Ah, saludos a nuestra amiga Majo, por supuesto! La organizadora de una casa LGBT que se va a abrir allá, que van a dar apoyo psicológico, jurídico, y por supuesto que si nosotros sabemos que a veces la comunidad LGBT tiene ciertos problemas, y cuando sufren rechazo por parte de su familia, pues esta casa que ellas van a tener es precisamente para darle hospedaje si llegan a tener algún problema. Un muy buen proyecto que tienen ahí. Y aparte también lo que vi en las reseñas que tuvieron, que no nada más en Puebla, fíjate que van a haber muchos eventos durante todo el mes, y estaba viendo que son muchísimas ciudades del estado de Puebla en las cuales van a estar, pues obviamente viendo todo lo que es del orgullo, todo lo que es el mes. Sí, ya de hecho se empiezan a arrancar todos los festejos del orgullo, y todo el de aquí en adelante va a haber un montón de festividades. Y pues bueno, esas fueron las noticias de la semana. Quiero mandarle un saludo a nuestra amiga Yasmín, que está ahorita, ella no pudo venir el día de hoy porque ustedes saben que próximamente va a haber los festejos del Día de las Madres, y como ella es fotógrafa, está armando un set para quienes quieran una sesión fotográfica del Día de las Madres, pues ella la va a tener ahí. La verdad es que se esmera bastante y le sale sí, muy padre. Muy bonito. Si ustedes vayan a Foto Jazz, PHOTO, Jazz con Y, y ahí pueden encontrar el trabajo que ella realiza.
Y pues bueno, vamos a continuar aquí porque ya tenemos a nuestros primeros invitados. Le doy la bienvenida a Movimiento Dosha. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Ya saben que el Closet TV es la casa de todos ustedes, a quienes gusten. A ver, vamos a empezar por presentarse. ¿De dónde empezamos? ¿De allá para acá o de acá para allá? Las damas. Las damas. Ahí está. Bueno, pues me llamo Estela, mucho gusto, de Movimiento Dosha. Uh-huh. Estela. Continuamos presentando. Así es, mi nombre es Antonio Esmi Torres, pertenezco al grupo Dosha. Yo soy Moisés Mora, perteneciente al grupo Dosha. Mi nombre es David, igual pertenezco al grupo Dosha. Fuerte aplauso, ¿no? Sí, sí. Y a todo esto, ¿qué es el Movimiento Dosha? ¿Quién me contesta eso? Bueno, Movimiento Dosha tiene que ver mucho con lo que son los elementos, de lo que es el fuego, el agua, la tierra y el aire. Ay, sí, en el logo ahí lo vi que tienen las orillitas. Sí, son los símbolos que representan lo que es Dosha. Y pues cada uno también representamos uno de nuestros de los elementos como persona. Por eso decidimos llamar el movimiento Dosha. Ah, ok, Dosha. ¿Qué actividades realizan? ¿A qué se dedican? ¿O cuál es el proyecto en sí para qué? Ok, bueno, ahorita lo que es el movimiento, nosotros estamos trabajando en un proyecto para apoyar a los niños con cáncer. Nuestra visión es ayudar a la Fundación Voluntad de Guerrero, que están ubicados en Hidalgo 912. Ellos abrieron ahorita una casa que se está acondicionando para que los papitos lleguen a pasar la noche cuando los niños les toque sus quimioterapias. Sí, mucha gente no sabe que a veces las personas que vienen a quimioterapia, por ejemplo, en este caso los niños, que es a lo que se enfoca Voluntad de Guerrero, es que a veces vienen de ejidos, vienen de lugares lejos, porque los tratamientos los toman aquí en Coatzacoalco. Entonces, vienen con sus propios medios y a veces pues la lana, no hay dinero que alcance cuando se trata de una enfermedad. Eso es algo bastante real. Entonces, Voluntad de Guerrero se ha buscado un espacio para poder darle hospedaje a las personas cuando vengan y tengan en dónde quedarse, porque los niños pueden estar en el hospital, pero pues ellos no tienen en dónde quedarse, y a veces si ustedes van a los hospitales, a veces hay mucha gente afuera. Sí. No, y aparte también las quimios y todo eso es muy complicado para los niños, ¿no? ¿Cómo se van a trasladar o regresarse otra vez a sus municipios o ejidos, como dices, ¿no? Y digo, es algo muy muy padre que los puedan apoyar de esa parte. Entonces, ustedes van a apoyar a Voluntad de Guerrero. Así es. Dosha, el grupo Dosha lo que está haciendo es apoyar a esta casa para poder que las familias que vienen de fuera, de escasos recursos, pues tengan un lugar digno donde dormir, sus alimentos y esperar a que su familiar salga de las terapias. Sí, pues sí, porque definitivamente a veces los niños salen agotados y las familias no pueden andar viajando. Si ven un ejido y viajar en la noche, imagínate. Sí, así es. Pues la verdad es que es una excelente labor, quiero felicitarlos por ello. Nosotros conocemos a Ezequiel, que es de Voluntad de Guerrero, ya ha estado en algunas ocasiones aquí, y sabemos acerca de su trabajo y sabemos acerca de lo que está haciendo. Y la verdad que bueno que reciba apoyo por parte de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando para apoyar a Voluntad de Guerrero? Bueno, lo que estamos solicitando básicamente son artículos que son para el hogar, ¿no? Ellos están aclimatando lo que es una casa para hospedar a las personas. Y básicamente es eso, estar buscando recursos para esos inmobiliarios, ¿no? Esos mobiliarios. Lo que estamos buscando son camas, colchones, estamos juntando para una estufa, un refrigerador, sartenes, platos. Por ejemplo, hemos llevado juguetes, hay gente que ha llevado bastantes juguetes. De hecho, ahí han subido fotos a la página de niños jugando con los juguetes, ¿no? Porque más que nada es eso, ¿no? Una estancia para los papás y para los niños. Ah, ok, sí. De hecho, o sea, todo están acondicionando toda la casa. Bueno, no sé qué tan grande sea la casa, pero... Ahorita es chica. Sí, es chica. Entonces, para que puedan tener en dónde quedarse, pues, una buena cama, ¿no? Porque, pues, vienen de lejos y quieren descansar, puedan hacerlo.
Entonces, ustedes lo que están solicitando es... Estamos solicitando, pues, ahora sí, lo que son las camas, colchonetas, igual ventiladores. Sí, contamos con su apoyo para que nos puedan, ahora sí, apoyar a donar ventiladores que ya luego no ocupan en casa, o ventiladores que nos hacen falta más que nada ahorita por el calor, la temporada de calor. Sí, entonces, también se requieren pues de despensa, para tener alguna despensa en casa, para poder cocinar también, para que hagan alimentos en la casa. Ok, la verdad es de que sí hace bastante falta ese tipo, pues lógico, la estufa, el refri, el micro, porque para calentar cosas también ahí, ¿qué otras cosas? Pues despensa todo, sillas, muebles, todo, mesa, torce, sábanas, todo sábanas, lo que se pueda donar, ¿no? Sí, todo. Todo lo que es despensa, lo básico de despensa. Todo lo básico por una casa. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Dosha cuándo surgió? ¿Desde cuándo este movimiento? ¿Es movimiento, grupo? ¿Qué es? Bueno, Dosha surgió el 26 de abril, más o menos. Nosotros empezamos pues a trabajar como personas, hasta pensamos en el nombre, en decir algo que nos represente como persona, algo que, porque nosotros nos gusta tener esa labor de apoyar a las personas, entonces siempre queremos hacer algo, pero a veces solos no se puede, entonces tenemos que trabajar en unión, en equipo, para poder apoyar tanto a las personas como a las fundaciones. Siempre dicen que la unión hace la fuerza. Claro. Sí, el nombre surgió porque aquí mi amigo David, tiene esas ideas como que él da masajes, cosas de relajación y todo eso. ¿Y cómo diríamos esto? Medicina Ayurveda. Ayurveda. Sí. Okay. Entonces a él se le surgió la idea y dijo, no, es que nosotros tenemos personalidades representantes con esto, ¿no? El agua, el fuego. Y así, y todos nos quedamos así. Ah, pues sí, todos somos diferentes. Pues suena bastante bien, ¿no? El equilibrio entre personas diferentes, ¿no? Claro. Y de ahí surgió el nombre. Y la causa que nosotros elegimos, pues fue debido a Estela. Porque Estela, pues había pasado por un proceso con su hijo de que se había quedado en el hospital y por ende, pues ella se dio cuenta de las necesidades que tienen los niños con cáncer y de sus padres. O sea, tú ya tuviste una experiencia. Bueno, mi hijo fue a parar al hospital por un cuadro asmático, en la cual estuve internado 3 días, y pues sí, como mamá, pues tú ves ahí en el hospital que los papitos y las mamitas están ahí con sus hijos al pie del día, y pues a veces igual se requieren de donaciones. Entonces, es muy importante igual que... En ese momento que yo vi las necesidades de otras personas, llegan niños con cáncer, niños que igual subo mucho eso del dengue, y fue donde dije, ¿no? Sí, muchos niños enfermos, y fue donde dije yo, ay Diosito, o sea, el ver que la enfermedad de mi hijo, pues es algo que también se puede controlar, a lo que es una enfermedad como el cáncer. Dije yo, empecé a ver si las necesidades y toda la incertidumbre que los papás pasan estando en el hospital, o sea que a veces están semanas, días, pues ahí en el hospital cuidando de sus hijos. Entonces fue donde les dije yo, no, tenemos que hacer algo para apoyarlos, para ver de qué forma nosotros podemos apoyarlos a ellos, porque pues sí, es una gran labor, eso de apoyar a los niños, a los papás, a las personas igual del hospital. Nos ha tocado pues ir a dejar comida y cenas también en la noche, y es donde a veces uno pues ve la mayor parte de las personas que están afuera esperando a sus familiares y a veces sin alimentos, sin dinero. Entonces pues nosotros los invitamos a que con esta labor pues se unan para apoyar a las personas. Nunca es tarde para unirse. Igual puede ser alguna fundación, algún grupo, o hacerlo uno mismo. Sí, por supuesto, y todo es bienvenido, ¿no?
Desde 5 pesos, créanme, lo que a veces llegan a ser necesario, un kilo de arroz, un kilo de frijol o algo, sí, lo que a veces esté en nuestro alcance, ¿no? A veces no es necesario soltar una lana para poder apoyar, sino con cosas pequeñas pueden ir. Pero, ¿y a dónde se entregan o cómo? Ah, la casa es en la avenida Miguel Hidalgo 912. Y, por ejemplo, nosotros también estamos recibiendo aparte, tenemos un local en el centro, al lado de AT&T, en la avenida Zaragoza. Ahí igual nos pueden traer lo que son víveres, todo lo que puedan apoyar, nos lo pueden recibir ahí, ahí los podemos acoger y llevarlos con ellos. También tenemos otra ubicación en Transísmica 1110, ahí yo tengo mi taller mecánico, y ahí pueden igual llevarnos cosas, o sea, donde les quede cerca, ¿no? Igual está su casa. En 10.000 2002 también pueden dejar ahí. A ver, las direcciones donde pueden recibir, a ver. Otra vez, un poquito más fuerte para que se escuche. Okay. Se puede en la fundación lo que es Voluntad de Guerrero, ajá, que es Hidalgo 912, Colonia Centro. Igual en lo que es en la óptica Cristín, que está sobre Zaragoza, al lado de AT&T. Sí, justo al ladito. La otra ubicación es Transísmica 1110, está entre Pedro Moreno y la calle Matamoros. Es un local rojo, está por ahí por Upama, enfrente de las pinturas Sayer y Pintumets. Ah, sí. No, es en 10.002, casi esquina con Aldama. Es a un costado del Deportivo Miguel Hidalgo. Ah, o sea, está por CEMAS. Ah, ok. Esos son los lugares donde... Y también si los quieren contactar, ¿cuál es la página o qué...? Nosotros nos encontramos en la página de Facebook como Dosha, estamos así, Dosha, y el número de teléfono tenemos el 921-307-2751, en la cual puedes mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, para pues ahora sí enviarnos acerca y les podamos dar la información cuando quieran requerir para donar algo o llevarlo directamente a la fundación. Pues la verdad los invitamos a todas las personas que nos están viendo, hay que compartir este mensaje y hay que compartir también este video. La verdad es algo muy padre que Dosha está haciendo por estos niños, ¿no? En este momento por los niños, porque imagino que van a hacer más actividades más adelante, ¿no? Eso es como que la primera que es como que, la verdad, a todas las asociaciones civiles que nos están viendo, también les invitamos, por favor, que nos apoyen. Es la verdad, cualquier cosa, 5 pesos, 10 pesos, una sábana, un cobertor, algún ventilador, aquí nos estaban diciendo estufas, digo, lo que pudieran donar, que esté en sus corazones, son para unos niños. O sea, hay que ponernos el corazón porque son niños de aquí de Coatzacoalcos y de los lugares, imagino que también sí, de otros municipios, ¿no? Sí. ¿Algo de apoyo del gobierno que tengan? No, pues, hasta el momento, por ahorita no. Nada. Vamos ahorita a tocar puertas en cuestiones de pues, buscar ir a ver al gobierno, al palacio, de qué forma ellos podrían apoyarnos, pero pues ahora sí todas las donaciones serán bien recibidas. Ok, voy a leer unos mensajitos por aquí porque ya estamos, dice apoyen a la causa Alexander, dice Alexander MMR. Olis Alex, dice Alexander, Voluntad de Guerrero requieren donaciones, que requieren colchonetas, sábana, ventiladores, mobiliario de cocina y despensas. Melchel Toro de Irlanda, y saludos a Memo, despensa, Alexandra. Es que yo cerré la y creo que fueron algunos mensajes, dice. Así es una hermosa labor, ya que lo hemos vivido con gente en los hospitales y con los migrantes. Es algo muy hermoso apoyar a toda esa gente que está muy necesitada. Fanny Vázquez, saludos a Moisés. Sister, saludos. Antuana, a Luciana de la Almohada, dice, apoyemos a la... ¿Cómo te atreves a decir del gobierno si eso es un trabajo que da... Por eso lo dije. Digo, a lo mejor y se apoyaban, pero pues ya vemos que no. Había alguna persona que había dicho que al principio que invíteme, ¿quién era? Ah, sí, a ver, aquí está. Es que si yo no lo leí, es que como cerré y salí. Invítenme al programa, Osamén Mauro. Osamén Mauro, ponte en contacto con nosotros a ver de qué podemos platicar, y por supuesto que sí, todos son bienvenidos al Closet TV. ¿Qué otra cosa ya? Sí, son los mensajitos que hasta ahorita han estado llegando. Muchas gracias por seguir en sintonía, queridos amigos, y pues bueno, Dice por aquí, a ver, dice, ¿cuál es el reto durante el programa? Una cama, la generación, generamos entre todos. Reto. No sé a qué cosa se refiere, como no sé. Solicitar algo. Sería fantástico. ¿Verdad? Sí, ¿verdad?
pues a ver, a todas las personas que quieran apoyar, la verdad es que pónganse en contacto con Dosha, D-O-S-H-A, es la página que está en Facebook, y también pueden contactar por medio de Voluntad de Guerrero y las direcciones que ellos dieron para poder apoyar. Ellos reciben todo lo que ustedes quieran donar, todo es bienvenido, la verdad es que hace bastante falta. Lo que están pidiendo son despensas y cosas para la casa que están acondicionando, para que las personas que vienen de fuera puedan quedarse ahí a descansar, o sí, simple y sencillamente descansar, ¿no? Porque puede ser que todas las noches estén en el hospital y quieran descansar en el día y puedan llegar a un lugar, pues, algo cómodo para descansar. Así es. ¿Algo más que deseen agregar? Supongo que van a agregar nuestra información a la publicación, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden comentar ahí en los comentarios, pueden ponerlo, y de todos modos, sí, envíennos a nosotros el post para que lo compartamos también. Vuélvame a repetir su número, lo voy a poner aquí por si alguien se quiere poner en contacto en los chats. 921-307-2751. Ok, ahí está, listo. Ahí está. Aquí les vamos a poner para donaciones. Dosha. Cualquier cosa, podemos ir por las cosas o... Ah, también, ahí está. Okay. Pues ya pusimos aquí su número, esperemos la verdad que este portal que ahorita están exponiendo, pues la gente done, ¿no? Lo que quiera, lo que sea de su corazón, y lo que más les repito es para los niños. La verdad lo necesitan mucho. Y recuerden que las enfermedades nunca sabemos cuándo nos van a tocar, ¿no? Realmente... Yo quisiera que nadie le pasara nada, pero pues a veces las cosas... Mira, acá está Ruminica Maliachi. De una vez pongo 100 para la cama. Ahí está. ¿Está? Bien, ahí está. Claro. Gracias. Ahí está. Ok, pues bueno, pues esperemos que durante todo el programa pues sigan mandando mensajitos para que puedan hacer sus aportaciones, ya sean económicas o ya sean especie. Así es. Hay que ponernos la mano en el corazón y ayudar. Nada más eso. Pues ahí está. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Ustedes por ese saludo. Algo más que deseen agregar ustedes. Adelante. Con nosotros ahí. Si quieren decir algo, ustedes adelante. Si quieren pedir decir algo más, adelante. ¿Algo más? Pues sí, cualquier cosa, estamos aquí para apoyar a la causa. Lo que se pueda, lo que puedan donar y nosotros podamos ir por ellos, o si pueden traerlo, pues estamos al pendiente, estamos con toda la disposición. Okay. Pues nos vamos a un cortecito para ya continuar con nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias, chicos. Para que esta causa siga creciendo y sigan apoyando. Así que vamos a un cortecito por allí. Por allí.
pues continuamos aquí en nuestro programa. Vamos a leer unos mensajitos por ahí, a ver cuáles son los que están. Pues a ver, aquí también pusieron, a ver dónde está, Cristina Vázquez Perales. También ella se suma a la causa con 100 pesitos. Y también aquí dice, la Asociación Gratitud y Fortaleza por Cuaxa también donará a la causa, les llevaremos en especie. También se suma a la bonita causa. A nuestra amiga Alessandra Villanueva por ahí, la estamos viendo. Por cierto, Alessandra, háblame porque tenemos unas cosas pendientes por ahí. Ahí estamos con... Y pues bueno, vamos a continuar con el programa y ya tenemos a nuestros invitados del día de hoy. La semana pasada estuvimos en el mundo de la del cosplay. Este mundo vamos a, esta semana vamos a entrar al mundo de la locución. A ver qué a ver si no nos ganan. Así, así que bienvenidos sean. Así es, bienvenidos chicos. Los presento, se presentan. Como gusten. No pasa nada. Es igual. De aquí para acá. Empezamos adelante, adelante, primero las mujeres. Hola, yo soy Evilú, locutora de Los 40. Bien. Soy Alex Toral, ex locutor, pero con experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy José Luis Molina, el Pantera, voz de la Qué Buena Coatzacoalcos. Y yo soy, bueno, todo el mundo me conoce como Mayello Camello, igual locutor de la Qué Buena. Pero mi nombre es Magdiel Córdoba, por si no sabía. Sí, eso fue lo que era. Por si no sabía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pura voz, pura voz. Pura voz. Sí, nosotros acá con... Pues no, pura voz, cero imagen. Sí. Porque eso lo dijeron ustedes. Por eso eran ustedes, para la imagen. Vamos a empezar con eso. A veces hay locutores que no tienen, se sienten inseguros de mostrar su imagen. En algún momento, sí, creo que... Sí puede haber inseguridad, sí. Porque la voz es la que escucha pues, solamente la gente, pero no te está viendo. De cierta manera, a veces los locutores, bueno, actualmente, pues yo creo que ya las redes sociales, ya puedes estar transmitiendo desde cabina, pero sí, en algún momento, sí me sentí inseguro a veces de salir a cuadro y mejor te refugias en ese cuadrito, en ese cubito que es la cabina, ¿no? Bueno, sí, hay personas de que a veces, ¿alguno de ustedes ha tenido inseguridad así de que...? En lo particular, creo que pertenezco a esta nueva era de locución en donde te toca ser dual. O sea, ya la locución no nada más es una cabina. Estás conduciendo, pero también estás en un live, pero también tienes que estar aquí dando una entrevista. Entonces, como que ya no puedes ser tímido. Quizás hace 15 años sí, pero ahorita ya tienes que adaptarte a los nuevos formatos. Sí, anteriormente la locución era muy distinta. Yo recuerdo que anteriormente a nivel nacional, para que no conocieran los locutores, iban a una entrevista, ponían una radio. Sí, sí. Para que no vieran quién era la persona, porque había personas que no querían que se vieran la imagen de cómo eran, ¿no? Sí. Querían seguir en el anonimato de que si era grande, si era chico, si era joven, si era... Pero es un reto para ustedes. La imagen. Podría decirse que... No sé la verdad. Podría decirse que sí. Ahora sí que una parte de la... que se está haciendo así con el revuelo de las redes sociales es de que pues todo tiene que estar interconectado, no solamente como decía aquí la compañera Eva, que es la... pues estar a cabina, sino que tienes que estar ante muchísima gente en las redes sociales, transmisiones en vivo, y pues tienes que estar a la par. Ahora sí, ya no puedes estar nada más en cabina. La gente se iba con esa finta de que, ¿cómo va a ser? Ya no estamos en esos tiempos. Ya la gente, él yo lo conozco, ya sea por su imagen física o por su voz. Ya lo puedo identificar. Sí, bueno, eso sí, ya. Y Mayello, ¿por qué Mayello? Uy, ¿por qué Mayello? Cuando llegué por primera vez a la radio, yo llegué a la estación de Radio Hit aquí por primera vez como practicante. Bueno, ya haciendo radio de manera profesional con ellos, cuando me dan la oportunidad de ser locutor por primera vez, pues no sé, creo que la mayoría aquí sabe que cuando llegan a Radio Hit, pues ahí, al menos los locutores que estaban en ese tiempo, pues su nombre y un apodo, ¿no? Ejemplo, ahí estaba Ivonne Aguirre, la Bombón, ¿no? Estaba Javier Jiménez, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan la oportunidad, me dicen, vas al aire tal día, pero tienes que tener algo para que la gente te vaya identificando.
A mí de niño en mi familia siempre me han dicho Maye. Maye, ¿por qué no me pregunten, verdad? Pero siempre me han dicho Maye. No sé, por Ana Maye. O a lo mejor, ¿verdad? Sí. Puede que sea. O Mediana Maye. O Mediana Maye, exactamente. Y pues yo propuse ese. Pero me dijeron, está muy cortito. Pues no les gustó pequeño, ¿no? Y pues digo, pues entonces Maye, yo. Ok. Va, órale, va. Y así se quedó. Cuestión de una semana quedó ese apodo y me quedó para hasta el día de hoy. ¿Cuántos años llevan ustedes? ¿Cuántos años llevan? Yo inicié de manera profesional en el 2015. Ya en una estación de radio bien. 2015, o sea que llevas casi 8 años. Exacto. Y de manera así, por hobby, online, como desde el 2010 más o menos. En páginas de internet y todo eso en ese tiempo. ¿Y ustedes? Bueno, hice locución 2 años, estuve en XFM, lo que ahora es Soy 101.7. Estuve, es mi primera experiencia como locutor de cabina, pero ya comenzaba a ser igual que Mayello, locución comercial. Hay dos, bueno, hay muchas características entre lo que es un locutor de cabina, un locutor a campo, un locutor comercial. Y comencé como locutor comercial, a hacer algunos spots para ciertas tiendas, spot para perifoneos. Entonces, pues así es como me surge también la pasión por estudiar comunicación, que de hecho tengo la dicha de conocerlos a ellos y que somos de la misma alma mater aquí en Coatzacoalcos. Yo no soy de acá, yo soy de Caldipan, envío un saludo a toda la gente de allá que nos está viendo en este momento. Y bueno, pues de ahí surge esa pasión por estar comunicando. Decido retirarme de ahí por cuestiones, ¿no?, de la distancia y buscar también otras oportunidades, pero no he dejado lo que es la locución comercial, y es una de las cosas que más allá de tu trabajo lo puedes hacer, te reditúa bastante bien, y que sobre todo también escribir, redactar, y sabemos que tenemos que hacer todo un poco, pero ahí es donde surge la pasión, ¿no?, de estarte escuchando, y que incluso te vuelves el propio productor de tus audios, el saber editar. Y bueno, comparto también esa experiencia con mis compañeros, que ellos saben también sobre lo que les estoy comentando, y eso es bastante padre cuando el profesional, el que hace locución, sabe dónde colocar cada palabra y cuál es la intención de cada palabra. No está en lo que dices, sino cómo lo dices. Así es. Y o sea que ahorita no estás en la locución. No. ¿Ahorita qué te dedicas? Bueno, pues ahorita llevo, por decirlo así, el departamento de comunicación social allá en Cosoleacaque. También un saludo a toda la gente de Cosoleacaque que se nos está viendo. Y bueno, pues llevar también una dirección es muy importante, porque pues ahora sí que recae en ti toda esa responsabilidad, y saber que cada ciudad, cada localidad es muy diferente, y saber cómo vas colocando cada uno de tu material que vas realizando, ¿no? Por ejemplo, Coatzacoalcos es un lugar bastante grande, no se comunica igual como se puede comunicar en Mina, en Cosolia, Caldipan, Acayucan. Entonces es ahí donde, aunque no estoy frente a, pero sí detrás de, es también un trabajo bastante, bastante importante. Okay. Evilú, ¿tú cómo llegas a hacer locutora? Pues empecé como hobby en la pandemia, pues uno encerrado empezó a hacer muchas cosas, entonces de manera como hobby en internet empecé a colaborar con una estación de Jalapa, y pues como era internet era súper fácil, ¿no? Y ya de manera profesional se me dio la oportunidad apenas el año pasado con los 40, que ha sido como que todo un viaje de aprendizajes, de experiencias, pero que pues, la verdad está muy padre. Pues que los 40, pues son los 40, es una estación de radio de muchos años y que maneja mucha música, ¿no? Sí, bueno, se centran más en el público juvenil. Uh-huh. Lo que esté sonando juvenil puede ser electrónica, pop, reggaetón, rock. Es una estación que surge en España, pero es internacional, y aquí en México pues está muy bien posicionada. Y sí, aparte, o chavo. Sí, tenía bueno, como rock. Maye, no te De allá para allá, porque ya también. El que se lleva se aguanta. Déjalo. No, porque luego lo veo allá en las fiestas, ¿no? Ah, no es cierto. Pero no, si es que sí es tan joven, o sea, relativamente sí. Gracias. Por favor, que me hagas 16 años. Fíjate que otra de las cosas también,
bueno, y ahora sí, dando este tema, una de las cosas que nos suele suceder a los que practican locución o que fueron locutores, que luego confunden tu voz con tu edad, ¿no? Eso también, sí. Por ejemplo, si yo no estuviera viendo aquí al compañero, yo creo que él tiene como unos, quizá unos 30, tal vez, 30, 32, por el tono de voz, eso tiene que ver mucho. Pero sí los tengo. No, yo sé que no. Y eso tiene mucho que ver, ¿no? De repente, por ejemplo, no, esa persona suena como a un chavito de, no sé, unos 18, 19, y realmente no, es alguien mayor, ¿no? Eso, son cosas que luego pueden también suceder, que la gente dice, oye, yo te creía que eres una persona más grande, que eres una persona, no sé, tal vez alta, tal vez gordita, tal vez chaparrita. Eso también es la magia de hacer locución. Que la gente, incluso yo estoy muy de acuerdo que todavía la gente llame a cabina, ¿no? Que realmente se estén comunicando y no solamente por WhatsApp, que nos tenemos que adaptar obviamente a las redes sociales, pero para mí, ahora sí que desde acá, la magia de la radio es que alguien te marque y digan, oye, te estoy escuchando en este lugar, y le abres el micrófono y te está escuchando toda la gente, ¿no? Y hay retroalimentación. Hay ciertas estaciones de radio que ya no lo hacen por la inmediatez, de repente nada más mandan una rola y es todo, ¿no? Pero la magia de la radio, ahora sí desde mi percepción, la gente que te marque y te diga, oye, te estoy escuchando, tienes ese público cautivo. Ahora sí. Con la que interactúas. Sí, ¿no? Sí. Es que no sabes con qué te va a salir también. Sí, claro, o sea, uno también tiene que público la onda. Hay bastante. De diferente tipo de público. Esta es la que te llama todos los días, claro. ¿No? Yo he tenido horarios muy variados. Saludos, Doña Pina. Anteriormente, en la marca que trabajé a la que estoy ahorita, me tocó un horario nocturno. Yo entraba de un horario de 4 horas, de 8 a 12 de medianoche. Y esa hora, casi de vigilante. A esa hora. Era que Reyes cerraba la estación. A esa hora te topas. Ahí te cierra cuando te vas. Al alcohólico, a la alcohólica. Al deprimido, a la deprimida, y lo voy a decir, a la que anda buscando intenciones más, ¿verdad? Aquí están, aquí voy a buscar. A la cachonda, al cachondo. Aquí están claro, los mensajes, ¿eh? Claro, sí. Te encuentras de todo tipo de gente, las personas de que, desde los más tranquilitos que nada más dicen, te estoy escuchando, mandame un saludo, hasta el que dice, oye, te invito ahorita saliendo una chela, ¿no? ¿Qué onda? ¿Dónde te veo? Sí, sí, claro. De todo tipo de gente te topas. Y si uno le toca un horario por la mañana, tienes un público totalmente diferente. Sí, claro. Totalmente. Sí, sí. Regularmente en la radio se divide siempre por tres horarios. Mañana, tarde, noche. Y los tres son público totalmente diferente. Molina. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Tú eres de aquí, de Coatzá? No, soy de Villacuchapa. Ya decía yo que sí, estuve revisando ahí, sí. Tú llegaste con unos chicos de Cuichapa que eran los, ¿cómo se llamaban? Impulsores del Show. Impulsores del Show. ¿Qué pasó con Impulsores del Show? Pues ha seguido igual ahí unas situaciones por cuestiones de trabajo. Cada uno pues tomó rumbos diferentes, pero se ha tratado igual de seguir con la página y con el proyecto. Ah, sí, porque ese proyecto yo acuerdo que lo tenían. Había un chico con el que platicaba mucho que se fue a Guadalajara, Monterrey, algo así, ¿no? Alexis Díaz, sí, sí. Ah, sí, que era el que estaba muy metido en eso. No sé qué haya pasado con ello. Sí, ya se fue también por ahí. Bueno, pero ya vienes aquí, estás. ¿Cómo llegas a la locución? Igual, pues, como todo, cada comunicólogo que estamos aquí presentes, de los compañeros, pues, una de las cosas que más se dice, comunicación, radio, televisión. Y pues, si será la oportunidad, obviamente, de estar en la radio. Y llegó la invitación, oye, vas a que... Quieren que vayas a Qué Buena, para que hagas un casting, y pues vamos, hay que aprovecharlo, la oportunidad, y pues aquí estamos, igual desde el año pasado, es la primera vez que estamos profesionalmente ante la locución, ya como en los proyectos anteriores con Impulsores, pues hemos estado en conducción, en diferentes partes, en la artisteada, la cantada y todo eso, pero pues ahí vamos también. Ok, bueno, antes de que continuemos, se me está olvidando. Yo nada más estaba así como que vamos a agarrar, vamos a contar. Ahí está, miren. Queremos agradecer a las mejores bebidas preparadas. Las mejores bebidas preparadas de Coatzacoalcos están en Malteadas Lucas, que se encuentran. Si quieres, nos hacemos un comercial. Así. Hacemos un comercial. Sí, sí, vale, ¿pasa? Comienza Mayello. ¿Cómo se llama? Malteadas Lucas. Calle 2. Mención en vivo, va. Mención en vivo, dice 3, 2, 1, al aire. Los estamos invitando para que se lancen de volada a Malteadas Lucas, porque ahí encontrarán los mejores cócteles.
más ricos, deliciosos de la ciudad. Así que quieres apuntarte, nada más y nada menos que se encuentran sobre calle 2 en la colonia El Tesoro. Te estamos invitando, lánzate. Malteadas locas. ¡Qué delicioso! ¡Oh! Va él. Venga, 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 venga. Ya se ganó. Toma la raya. ¿Cuál es su vaso? Va él, que dé una mención o como usen. Toma, primero toma la que guste. Esa es Clamato con vodka. Vamos a ver. Vodka, a ver. ¿Clamato con vodka? Sí, lo vale. Sí, lo vale. ¡Otro! ¡Va de nuevo! ¡Qué delicioso! Otra vez dice. A ver. Es más, ideas locas, calle 2, Colonia Tesoro. Ahí se me presta el numerito. Sí, por lo menos, sí. Oye, por lo menos la información. Va, 3, 2, 1, va. Si tú estás dispuesto a pasar un fin de semana totalmente alegre, divertirte con tus amigos, pues te invitamos al lugar mejor de malteadas locas aquí en Coatzacoalcos. Nos encontramos ubicados en calle 2, aquí en la Colonia del Tesoro, ya sabes, para estar al 100% con tus amigos disfrutando de la fiesta, del ambiente y el fin de semana, el Zapatriz y el viernes loco. ¡Eso! Allá está la base y tenemos también es mojito de fresa. Mojito de fresa. ¿Cuál es? ¿Ese? Ese es, no, el otro. Mojito de fresa y el otro es mojito rojo. Ese me lo estabas abrociando yo. Ahí está. Excelente, ahorita vamos saliendo, ¿eh? De acuerdo. Es martes. Ese es el tuyo, así que ponte casi con el parque. Claro. Ahí está, a ver quién sigue. ¿Quién sigue? Va, Evin. Ok. Van ya tres menciones para su patrocinador. La voz sexy de este programa ahorita. Recuerda lo que nos enseñaron. Recuerda. Dale, exhala y pulsa, diafragma, todo. Para esta temporada de calor, qué mejor que refrescarse con unas malteadas, pero no cualquier malteada, unas malteadas locas. ¿Y dónde las encuentras? Pues en calle número 2, Colonia El Tesoro. Hay de todo, mojito, hay clamato, ¿qué esperas? Vete a refrescar a las malteadas locas. ¡Yeah! ¡Azúcar! ¿Cuál te toca? Ahí, tonga la que gustes, ahí adelante. No, esta es la de frutos rojos, esta es la de frutos rojos. Ah, mira, o si quieres de aquella, es igual de mojito de fresa. Ese de fruto rojo, ese mojito de fresa. Está muy bueno. Sí, está muy bien. La verdad, sí. Ahí está. Usted me está pensando, porque ya todos pasaron. Recuerda que estamos en vivo, ¿eh? 3, 2, 1. Estamos a través del Closet TV, el 94.69. Te invitamos a que pruebes las malteadas locas. Me tienen loco porque lo acabo de probar. Un mojito bien frío o de clamato con vodka. Yo te invito a que en este momento puedas disfrutar de las malteadas locas que están ubicadas en calle 2, Colonia El Tesoro, en donde más aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Y con este calor, yo me voy por mi malteada loca. Así que ya lo saben, en este momento, a la primera persona que comente le vamos a enviar. Tal vez ahorita no, porque es de noche, pero mañana le hacemos el calor. ¿Este es el tuyo? Oye, tómalo, oye, tranquilo, espérate. Ese es de frutos rojos. Tenía sed, ¿verdad, amigo? Sí, no, ya, ya. Ya tenía ganas. Puede esto. Dice, hermana Guillermo Antoine, saca el conductor que llevas dentro, como cuando estamos en la fiesta. Hasta el... Ah, no, eso no. Fuertes declaraciones. ¿Por qué me queman? Oiga, ya me ponieron. Nayeli, saludo a Minatitlán, dice... Nayeli Pander dice, ¿cuál es el impacto de la radio en la sociedad? ¿Y cuál es el futuro de la radio? Dos preguntas, a ver quién contesta. Muy buena pregunta. Pues es que creo que el impacto no nada más de la radio, o sea, de todos los medios de comunicación, o sea, los medios masivos, hablamos de televisión, radio, medios digitales, es súper importante porque tienes una cámara, un micrófono delante de ti y hay gente que te está escuchando. Entonces, ¿qué vas a decir? O sea, por ejemplo, ahorita con todo esto de los TikTokers, los Instagramers y todo eso, de pronto pasa que estamos criticando, no, ya viste fulanito, lo que subió, lo que hacen, pero tienen millones de views. Entonces aquí la pregunta es, pues nosotros estamos haciendo viral a alguien, ¿no? O sea, tú tienes una responsabilidad, ¿qué vas a hacer con esa responsabilidad? Entonces es un gran papel el estar detrás del micrófono. Podrán decir, ay, cualquiera con voz bonita lo puede hacer, pero sí necesitas tener mucha conciencia porque tienes a masas que estás dirigiendo y para dónde las vas a dirigir, ¿no? O sea, es muy importante el mensaje que vas a enviar. Y el futuro de la radio, yo creo que la radio tiene mucho futuro.
de pronto hay como estos miedos, ¿no? Que con las nuevas tecnologías, la televisión, la radio van a desaparecer. Yo creo que la radio no va a desaparecer. O sea, la radio en México lleva más de 100 años. ¿Y por qué va a continuar? Porque es un medio inmediato. O sea, si un día, Dios no lo quiera, hay una tragedia, se caen todos los medios, la única que va a seguir es la radio, es la más rápida. Hay un terremoto, en la radio la prendes y sabes qué está pasando. Entonces, la radio va a continuar, la radio sigue siendo redituable, además, es la compañera de muchos en los caminos, ¿no? En carretera o así, de muchos amigos traileros, o sea, les gusta escuchar radio. Entonces, la radio es un, sigue siendo un medio de información y también de entretenimiento que pues nos encanta a nosotros poder ser parte y que ustedes como radioescuchas puedan ser parte de la magia de la radio. Está complacida la, la pregunta que hizo la amiga. Mejor André. No lo pudimos haber explicado. Lo que dijo la compañera. ¿Qué van a decir nuestros maestros, hombre? Que no estudiamos. Eso mismo. La única que pasó fuiste tú. La única que estudió. Bueno, yo sí hago como que un paréntesis. Creo que la radio, y yo creo que todos compartimos eso, debe de ser para el talento mejor redituable. Hay mucho talento, hay bastante talento aquí en la zona, pero no es muy bien pagada. O sea, lo digo de esta forma porque hay ciertas que nos tenemos que motivar por dos cosas, que es obviamente la pasión, y la otra que obviamente el talento se pueda reconocer y que digan, ok, mi talento lo vale. Digo, hay veces que por experiencia, y eso está bastante padre, yo también pasé esa experiencia, pero luego te hacen hacer otras cosas o así, que te van diciendo, no, pues para que tú vayas agarrando más experiencia, pero te das cuenta, en algún momento de tu trayectoria dices, yo puedo estar mejor que aquí, ¿no? Entonces, también va tomando la decisión cada uno de los locutores, y también los que hacen televisión, prensa, que, por ejemplo, para poder sobresalir, si tienes que como que tener otro trabajo, hablando de manera económica, por decirlo así, y no digo que la radio sea mala, la verdad que es una de las cosas que compartimos nuestros compañeros, pero yo creo que el talento, para decirlo de esa forma, el talento se tiene que valorar, porque hay personas que incluso, ¿no?, que en redes sociales dicen muchas cosas que luego no tienen coherencia, o dicen palabras que no son bien dichas, o escriben cosas que uno sabe que no están bien así y se vuelven virales. Entonces ahí está la controversia. De Kuno y de Jerry no van a andar a Porque allá, ¿cuánto cobró? Aunque le tiraron el huevo, ¿no? Pues yo con mis 300 me voy. Entonces, claro. Pues no, eso es como que la parte como que no está tan chido que suceda eso, ¿no? Porque a veces explotan demasiado el talento y la verdad que uno va con toda intención de pues poder escalar poco a poco, pero luego esas son ciertas limitantes que uno tiene aquí en la zona sur sobre todo. Claro. Yo soy muy chismoso, ¿eh? Yo quiero saber, cuéntenme una anécdota que les haya marcado, tanto no sé, a lo mejor de sentimental o a lo mejor por oso, que hayan pasado al aire y ustedes así se quedaron como que, ¿y ahora qué voy a decir, no? O ¿cómo voy a controlar esa situación, no? ¿Qué les ha pasado que les ha marcado durante toda esta su trayectoria que han estado ustedes? Mike. Bueno, situaciones muchas han pasado. Yo creo que la más extraña es, para mí personalmente, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie se dio cuenta, solamente yo en cabina. He escuchado a muchos compañeros que dicen, es que dejo el micrófono abierto, ¿no? Muchísimo. Sí, es cierto. Pero sin embargo, a mí, hasta el día de hoy, nunca me ha pasado el dejar micrófono abierto. Todo lo contrario. He dejado el micrófono apagado y yo estoy al aire aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Bla, 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 bla. Pasan 2-3 minutos. Órale, los dejo con buena música. Volteo a ver y nunca prendí el micrófono. Simplemente se estuvo escuchando el fondo de la música. Y eso me ha pasado quizás 1, 2 o 3 veces. Y pues lo primero que piensa uno es, me van a hablar mis jefes, me van a decir algo, que porque estuvo el mismo fondo sonando durante 2 minutos, 3 minutos. Sí, era parte de... Claro, eran problemas. No, pero yo creo que al menos en el sentido técnico podría ser ese. En el sentido de anécdota de algo, repito, mi turno de la noche, como a las 11 de la noche, yo en ese programa, como era ya la última hora, mi programa trataba un poco más
de hablar de cosas acá muy cachondas, pero con toques cómicos. Yo siempre trato de meterle un poco de risa, ejemplo, temas como ¿dónde puedes echarte un rapidín, no? En la playa, pero cuidado con los cangrejos, ¿no? En este momento, no, y tratar de irle dando ese toque. Ah, no te preocupes. Por teléfono, llamada, así, bueno, ¿quién habla? No, pues, no voy a decir nombre porque es una persona sí, que queremos marca, nombres, que marca otras sensaciones. A ver, ¿qué dijo Guillermo? ¿Qué dijo Guillermo ese día? ¿Cómo? Bueno, y y empezó a contarme una historia totalmente en vivo que yo así como, ¿qué hago para cortarla? De que su marido la acababa de dejar en ese momento. Estaba llorando ella, llorando así desgarrada. Se veía que ya estaba algo tomada también, que su marido se había ido, que porque no la complacía. No sé quién es. Ay, no, no sé quién es. Y concluyó diciendo, ¿dónde te veo? Y yo, estoy afuera de la estación. No lo sé. Estoy afuera de la estación. Me parece falso. No, sí, son de esas muchísimas historias más que pueden, pero yo creo que una de las más peculiares que siempre tengo en mente para contar es esa. La señora que me dejó mi marido. Se acaba de ir mi marido. Estoy muy triste porque no me complacía tampoco a mí. ¿Dónde te veo? Aquí están diciendo, yo soy la señora de esa, de esa. ¿Qué? Señora, hola, de no, ¿tú te ves? Dice que fue una gran noche. No te hagas, Maye. Bueno, que les Maye Camillo. No me fue. Dice, voy a leer un mensajito. Dice Beatriz Parra, mi vecina Beatriz. Bonito programa, saludos. Alex Villarreal, saludos hasta Minatitlán. Próxima vela Mushe por allá que se va a realizar en Mina. ¿Nos ven desde Argentina? Saludos, invitado, excelente programa, sí. ¿A quién es el de Argentina? Rocco Uco. Un poquito. Sí. Dice hermana, bueno, está. Paz. No, qué experiencias no nos han pasado en el lapso de tiempo que hemos estado, pues ahora sí diría McDill, el estar hablando. Yo soy mucho de estar, ponerme los audífonos, la canción y estar cantando en la cabina a lo loco. Ya te das cuenta después si empiezas a hablar, a escuchar conversaciones, audios de WhatsApp, y ya te das cuenta de que no pagaste ahí el micrófono. Y esa es una de las experiencias que pues, han pasado. Y la que siempre voy a acordar fue la primera vez que entré al aire. Que como todo le entró el nerviosismo. Y escuchar cómo me trababa la primera vez. Y salió como de que lo escucho y digo, no, quita eso, por favor, ya no lo quiero volver a escuchar, pero sí. Esos son los errores. Pues eso que a todos les pasa, ¿no? Sí, a todos. Hasta cuando pones en duda si realmente eres para eso, ¿verdad? Sí. Esto es para mí. Eso es para mí. No, sí, te pones en duda. Claro. En duda. Sí. Exacto. Dice Alejandro Martínez, el rey del carnaval de Minatitlán nos está viendo y quiero decirle que sus trajes este año estuvieron de impacto. Veamos, que tienen la oportunidad de ver la fuerte, sí. Ahí te seguimos. Así es. Hay conciertos. O sea, antes que continuemos, se me está olvidando que ya llegamos a los 110 mil seguidores. Así es. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Pero no te vas a salvar. Yo quiero saber. Yo creo como que le das otro traguito, ¿eh? Oye, sí, échenle porque tenemos. Sí, que... Mira, yo ya me quedé el mío, Por culpa tenemos que acabarlo también. Ni modo, yo no está muy bueno, está muy bueno. Oiga, y otro invitado no le digo nada. Pero ahorita que termine. Va a haber after, ¿eh? Así es. Va a haber after en el Closet TV. Pues bueno, con Radio Escuchas como tal. O sea, lo que más me ha pasado es a lo mejor el radioescucha que de pronto se aferra un poco y oye, pásame tus redes, oye, y te quiere como que quiere pasar la conversación de locutor radioescucha ya a un terreno más privado, entonces como que pues uno tiene que ser amable, pero pues sí pone esa línea entre locutor radioescucha y sí es muy común, ¿no? Que de repente, ¿y cómo estás? ¿Y qué hiciste? Esto, el otro, ¿no? Ahora, ya de manera como personal, errores, o sea, pero sí, todo el tiempo, y me ha pasado que no he cerrado el micrófono. Me acuerdo una vez que me tocó ir a cubrir un evento, fue el primer evento que me tocó ir a cubrir, y me tocó entrevistar a mi jefa. Y entonces al aire se me olvidó el nombre de mi jefa y su cargo. Y ella al aire me dice, me empezó a dictar su nombre, me lo susurraba y me decía, y le dije, licenciada, doctora, al aire, y así como, ay, qué vergüenza. No me pase. Pero sí, o sea, errores sí he cometido varios, y pues como dice Molina, ¿no? O sea, también la primera vez al aire,
pues el nervio, ¿no? Como que, como el video, ¿no? Esta es mi primera vez hablando al aire, en un video, ¿no? Sí, es como bastante común eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo comparto lo mismo, mi primera vez. Mi primera vez en la radio, sí. Es la mejor. Cometía el error de hablar demasiado rápido. A veces personas piensan que el locutor debe de hablar muy rápido, debe de hablar. A veces la voz la colocas diferente. Me equivoqué una vez que dije manteles. Cuando alguien te dice felicita a tal persona porque está con su familia y todo el rollo, tú dices están de manteles largos, ¿no? Entonces mi mamá me estaba escuchando, era como la tercera ocasión de que yo estaba al aire, ya sabes, ¿no? Siempre las mamás orgullosas. Un saludo a mi mamá y a saludos. De veras, o sea, siempre la mamá y el papá de tu familia te va a estar siguiendo por lo menos los primeros 3 meses, porque ahí se va a volver. Por lo menos los primeros 3 días. Entonces me dice, oye, ¿por qué dijiste manteles blancos? Te lo juro, o sea, dije, no, pues saludos para la familia Hernández Castillo que están de manteles blancos. ¡Felicidades! ¿No? Entonces, en ese momento no me di cuenta, pero a la hora que escuché, que ahora sí que cuando te graban lo repites, y efectivamente había dicho manteles blancos. En una ocasión me pasó lo de Lolita Ayala, yo estaba enfermo de la garganta, es algo que todo locutor tiene que saber, tiene que cuidar su voz, tiene que evitar cosas muy frías, cosas muy calientes, evidentemente fumar es como que algo de muy cuidar la respiración, bueno, de todo un poco. En ese momento yo me enfermé casi una semana, seguí al aire y dije, bueno, pues sí puedo. Entonces viene como que esa lo que le pasó a Lolita ya al aire. Y varios radioescuchos me dijeron, oye, ¿no te sientes bien? Si se te escucha la voz muy así. Entonces tuve que cortar, ahora sí que en la cabina donde estaba había un operador. Le dije al operador, ¿sabes qué? Córtame, ciérrame el micrófono, voy pues a sacar todo lo que tenga y pues déjame volver a entrar, ¿no? Entonces, de ahí a otra de las cosas muy bonitas que de mi parte como persona hice, una de las radioescucha que mayormente pues siempre estaba muy pendiente de mí, estaba cumpliendo años, era una chica como de unos 16 más o menos. Entonces yo le quise hacer una sorpresa de no solamente mandarlo a felicitar por la radio, sino que me pudiera ver, ¿no? Ahora sí que a través de una cámara. Entonces, digo, te tengo una sorpresa, te voy a marcar en este momento y me vas a ver y me vas a escuchar. Entonces, a la hora que le marco, no se esperaba, abre la cámara y me ve, pues, obviamente... ¡Ay, ¡No eras tú! Entonces, esta chica se pone muy alegre, estaba con toda su familia en ese momento y la felicito en una videollamada muy personalizada y les agradecí que estaban muy, muy pendientes del programa. Aparte que el programa que yo tenía era de complacencia, era un programa de mucho cotorreo, un programa donde yo tenía la libertad de no ser pues muy pasado de onda, pero yo sí podía conversar con la gente. Entonces yo creo que con esa experiencia me quedo. En algún momento puede sonar que a lo mejor contraproducente decirte que yo soy malísimo para acordarme de los nombres, la verdad. Yo a veces digo, no, pues la persona que está ahí, o sea, tú siendo locutor tienes que tener esa habilidad. Pero me sucedió que igual olvidé el nombre de la persona a la que estaba entrevistando y pues a sacarle la vuelta, ¿no? De no, pues la persona que en ese momento me acompaña. Y sí, es mayormente tenía muchos regaños, obviamente de parte del productor y del gerente de la estación. Me dice, oye, pues, ¿sabes qué? Coloca bien, léete un poquito más, eso es muy importante. Nutre más tu contenido, checa aquí, checa allá. Entonces... pues así como uno se va formando, pero yo me quedo con esos dos, siempre a veces se me olvida el nombre de las personas, y dar una sorpresa a alguien de esa forma, de parte mía, así que pudiera ver a quien está escuchando, yo me quedo con eso. Pues qué padre, ¿no? Muchas gracias por compartiendo sus experiencias, disculpa por ser que yo soy muy chismosito, pero... Vamos a poner interesante la plática. A ver, échale pues. Vamos a empezar a poner interesante la plática. A su mano izquierda se encuentran ahí unas bebidas... que extrañas de distintos, que es así, es vinagre, claro, esas aceite de vinagre, aceite quemado, lo que le toque y pinga muestra de orina, pero ay, es que no tomo. Bueno, pues ¿dónde no la salida, por favor? Si no tomas, no te preocupes, que para esto no manches, yo voy a dañar de esto porque no tomo. Bueno, pues entonces
Entonces, pero Tomás, esa vida no tiene mucho alcohol. Está rica, está rica. Es que igual mañana entro a trabajar a las 6 de la mañana. Ya. No, que está la. Dedo directo a la corriente. Así es. ¿Tú pues, tampoco tomas? Pero consejos. Ahí está, están pruebas, están ricas, están. Están muy ricas, la verdad. Ya sabe, Torán ya va a empezar la otra. Sí, yo ya voy por la de hecho, si no quieren tomar, él va a tomar esa. Si no le gusta, nadie se va a tomar esa. Aceptamos también preguntas de nuestra pregunta. A ver, ustedes pregunten, Pregunten. Dice Vale Hernández, saludos a todos. El programa en vivo. Ay, gracias, Vale Hernández. A Gabriela Troyo, saludos a nuestra amiga Gabriela. Rafa Vagans, Rocco, también Alberto Cristín. Dice Alberto Cristín. Saludos para video Rocco. Que te mandé. Que ¿Qué video? ¿Qué video me mandó? Que lo manden el. No, no, que no lo manden. No mandes ese video. No, ahí mal, no. Ese no. Ahorita no. Eso está mal. Eso no lo mandes. Igualito. René Salazar. Pero va lento. Peteneras, te saluda Ren y bendiciones. Así es, ya viene la vela de las peteneras. Próximamente van a estar por acá para que vengan al programa. Saludos, solo Rocco, es que dice Rocco UGB, no sé, ¿lo conocen ustedes? A Rocco, ¿no? Es un amigo mío. Ah, solo Rocco. ¿Tres más? Ah, su perfil falso. Ah. Sí, ¿verdad? Y la queso. Es mi perfil falso. Y la queso. Ya vi. A ver, ¿dónde están las preguntas? Voy. Vamos a empezar por preguntas fáciles, sencillas. Pero pues queremos saber de qué trata. Ajá, ¿no? Explíquenos la temática. Mira, pero tú ves, yo aquí estoy con las preguntas. La pregunta es simple y sencilla. ¿Cuándo hizo la Radio México? ¿No? Mira, nosotros mismos vamos a decidir qué va a hacer si toma o toques. Okay. Ahí está. Vamos a empezar por preguntas. ¿Podemos empezar haciendo las preguntas a ustedes mismas, ¿Cómo? Ustedes nos preguntamos. Okay. Ajá, empieza. Tú le preguntas a cualquiera de los que está aquí. Okay. Y nada, si no se vale repetir. ¿Cómo es? ¿Pero las preguntas tú las tienes? No, pregunta lo que guste, algo que quieras saber. Ah, okay. Eso es como ¿Verdad o reto? Tengo que pensarle. Así, ¿verdad o reto? Es cierto que reprobaste la materia de. Sí. Es cierto que te caía mal tal maestro. Sí, es verdad. Por cierto, lo está viendo, ¿Está Duarte? Saludos a Duarte. ¿Así estará? No sé, pero le mandamos un saludo. Pero lo va a ver, lo va a ver. Ya lo mencionaron, lo va a ver. Ahorita se va a aparecer aquí. Mi amigo Duarte, saludos. ¿Están listos? ¿Verdad? Correcto, ¿eh? A ver, va. Es la corrupción, ¿eh? Empieza. ¿Yo? Sí. ¿Verdad o reto? No. Bueno, no, tiene que ser. Yo lo tengo que preguntar y tú decides, ¿no? Verdad. ¿Verdad? ¿Es verdad que cuando estabas en la universidad te gustaba alguien de tu salón? No, de mi salón no. Pero sí me gustaba alguien de otro salón. La maestra. No, no lo creo. No lo creo. Pero como lo contestó. Ahí está. Sí, ahí está. O sea, shot. No, pero tú. ¡Uy! 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 Me gustaba alguien, pero no de mi salón. Caray, ofertón. Cual sea. El que quieras. A ver, Listo, la cámara. 1, 2, 3, sin miedo. Ahí está, eso. Si quieres para bajarte, agarra el otro vaso que está ahí. Pasa de la botella para bajarla. Ya, ahí va. A ver, tú vas. Cualquiera de nosotros. Está bueno esto, ¿eh? Quiero otra pregunta. Pero vaya formulándola para que no te. Venga, bien. Es que sí, es que. ¿Verdad o reto, Molina? Verdad, dale. Cinco, cuatro. ¿Qué tan tres. Verdad o qué tan mentira es que si sí te quedas dormido en la estación? O que si sí te quedas a dormir. Si no la quieres contestar, tienes que. Un 100%. Si sí se queda dormido, como ven. Etiqueten a los que. En este momento. Es show. Qué buena. Está mintiendo. Yo siento que está mintiendo. Es show. No, memes, eso es tequila. Tequila, ¿no? Rompope. No, ese es aceite ricino. Hubiera estado chido de adivina qué es. Ah, eso también. Va para la próxima, ya les. Para los del siguiente. El que no, tope. O
o si hay cosas raras. No, sí, ahorita no, vas a como a Danche, tú. Es aceite de análisis. Aceite de resina. Ok. Para mí ya ando, venga, échala de una vez. ¿Qué tan cierto es que mencionaste el nombre de esta estación? Es 100% real. 100% real, la verdad. Yo siento que dijo. Y de su incluso hasta le voy a poner un poquito más. Si es cierto eso que lo dije. E incluso en la estación anterior que estuve, también mencioné el nombre de la anterior. ¿Estación o de qué? El Espíritu Sola. Sí, el Espíritu Sola se apoderó de mí. El Espíritu Sola de la radio. Sí. Me pasó. Sí. Ok, saludos a Espíritu Sola de la radio. Dice aquí. Vas. Agarra. Ah, caray. Que me pero puede ser 12, puede ser este, no, o puede ser toques tú. Nadie quiere toques, ¿no? Bueno, yo sí. Ella sí quiere toques. Yo sí, quiere. Que... Okay. No, yo creo que sí voy con toques. Vas. ¿Sabes cómo le haces? Yo, no. Debilu. Casi no tomo. No. Ah, ok. Ay, Dios mío. ¿Para mí? Sí, pero estoy pensando. Okay. ¿Qué preguntarte? Algo fácil, algo. En 10 segundos van toques para ti. Así es, 10. ¿Verdad o reto? 9. ¿Verdad? La traición, dicen por acá. ¿Quién será? ¿Tic? La traición, mi hermano. Rocco, dice Rocco. Es que está complicado. Muy buena pregunta. Dice Kanye. Muy buena pregunta, Dorothy. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué tan real fue? 2, 1. El que dejaste todo por estar en la estación que estás ahorita. ¡Yeah! Pero sí, a ver, ¿verdad o reto? La verdad, eso. Sí, 100% real. Sí, también fue real. ¡Guas! Y es cierto que te dijeron, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, te lo dijeron muchísimo. Pero tienes un futuro ahí. Todo el mundo me dijo, no lo hagas, pero bueno, la vida es un riesgo, carnal. ¿Para quién? ¿Vas? Ahora, si no, tú. Bueno, no sé, si tú me quieres preguntar. Yo quiero preguntarle a Molina. Ah, bueno, pues. ¿Te ha gustado alguna profesora o profesor? ¡Ah! ¿De la universidad? De la universidad. Mismo maricón, no. No, sin marcas, por favor. Nah. ¿No? Que yo sepa, ¿no? ¿De qué? Ay, cabrón. No sé. Bueno, a mí, yo sí le creo porque en la universidad sí ni una maestra me gustaba. Sí, cachas, ¿no? Yo sí estaba, pero de una maestra en la secundaria. No, la maestra de inglés, salud. Bueno, pues a la ticha de inglés. Toques, yo toque. Quiero toques. Ella no quiere toques. Porque si nos ponen, si se enojan. Aguas. No memes, mejor me hago un lado. Que la tienen en 9. Pasa, mientras aquí a la compañera la electrocuta, dice aquí: Maye, es verdad que. A ver, espérese. No, ay, ¿cómo? Esta va a ser otra pregunta. ¡Ay, cómo! Dijimos también que el público tenía que preguntar. Venga, claro. Así es. Vamos a aprenderla. Yo tengo miedo y todavía no siento nada. Ahí está. ¿Cuántos volts? Ya siento. Ya. Uno. Tomen los brazos, Dos. Tres. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya. La vas a matar. Ya. No siento nada, siento los brazos. Bueno, la que sigue va a partir de ahí donde te quedaste. Ándale, exacto, así es. A ver, pregunta al público. Maye, ¿es verdad que hiciste algo indebido pensando en la chilindrina? ¡No, mames! En la chilindrina no, si es un mamón. Pero en otra. A ver, para empezar, ¿con chilindrina qué se refiere? ¿Al pan? Pues yo quiero creer que al personaje, ¿no? No vamos a entrar en polémica y luego. Ok, bueno, pues. O la cholondrina. ¿Tenía? En la cholondrina, sí. En la pompis. En la cholondrina, sí. Aquí dice la chilindrina. No, chilindrina no. En la cholondrina, sí. ¿Tenía sueños eróticos con la chilindrina? ¿Cómo? No seas mamón, man. Con la cholondrina, sí. No sé qué. La que huele a Tlaxacualco le manda saludos, así que agua con lo que dice. Qué bueno. Qué bueno. Quiero tocar. Pero no respondiste. Ya respondí. Sí, ya no he ido pensando en la chilindrina. Dijo no, que no. No, pero ahí dice la chilindrina. No, en la chilindrina no. En la chilindrina. Ahí va. Esto es para todos, ¿eh? Así como que, ¿verdad o reto? Quiero saber si algún día faltaron al trabajo por andar en la copa o crudos. Ahí ya va a ser. Lo que conteste va a ser. ¿Cómo? Posiblemente sea mañana. Okay. De esto depende. Algo responsable. No.
yo nunca. No, mira. Mira, sí fui crudo. Sinceramente, yo no soy de... Yo a la gente, yo siempre he dicho que yo he separado el Mayello de MacDiel Córdoba muchísimo. En la estación, cuando me escuchan, todo el mundo cree que yo soy súper bailador, súper fiestero, parrandero, cheleador. Pero no, yo no soy absolutamente nada de eso. Bueno. Se rompe el mito en que el closet tiene. Exclusiva. 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 Muchas gracias por la exclusiva, pero tienes cara de, ¿eh? De que sí te eches tu chela, güey. Yo siento que sí, en malecón. Se nota. De que te fuiste. No, de verdad, de que te fuiste toda la semana de cara. Sí, tengo cara de no o no shot. ¿Para él? Para él. No, yo creo que no, porque él no toma, yo creo que por otra parte. Sí, sí le creo. Yo he llegado crudo. Yo he visto más caguamas, es lo que me diga, pero... Ya ves, ya es la primera. Ay, ya estás en efecto por acá, ¿se las tomaron? Sí, llegué una vez, sí llegué con crudo, la neta, pero de ahí no me quedaron ganas de volver a llegar porque, o sea, sientes la cruda y tienes que estar hablando y con toda la emoción y todo, la verdad que no me quedaron ganas. Afortunadamente nadie se dio cuenta, pero... Yo creo que para llegar a tu trabajo y más que tienes que estar frente al micrófono, en absoluto no puedes llegar crudo, ni mucho menos ebrio, porque se te va a escuchar de ahora sí que rápido, que se va a escuchar que estás ebrio y la gente se va a desilusionarte. La recomendación. Si se escucha cuando estás ebrio. Sí, claro. Que sí, se arrastra la lengua. ¡Claro! Bueno, que estés pedo igual y sí, pero crudo. ¿Que nunca has escuchado nada de lo que me has mandado? A lo mejor crudo no, pero se siente mal. O sea, pedo sí te creo, pero crudo. Ah, el eructazo. No, yo no tomo, o sea, entonces no hay manera que llegue con resaca al trabajo. No, no. Y aparte, igual de velada. Desvelada sí, o sea, desvelada sí. Y se siente, no, o sea, por tareas o cosas así, la verdad se siente feo. Y como MacDiel, o sea, he aprendido como que a diferenciar un poco la vida personal con el trabajo. Y sí, o sea, soy como muy responsable. Y porque también lo he visto como en otros compañeros, en otros trabajos y así. Que si sí llegan como que casi con la cruda y llegan mal, y pues tú dices, nada más llegas a dar lástima. Entonces, no hagan eso. Deja que digan en Molina, Javier Armando Malagón Mateus. No aguanta nada el Maye, dice, solo con una de Jack queda. Me imagino que es queda pedo, pero dice queda prendo. Pero no, yo creo que es queda pedo. Ya te conoces. Queda prendido. Ya te sabe ya. Melchior Torres dice, jajaja, yo no puedo llegar crudo a mi trabajo porque me corren. Y sí. Sí, es que pasa también. De verdad. Pues igual, bueno, en una ocasión sí llegué así pasado porque me pasé de copas, la verdad, y había que trabajar al día siguiente, pero no me medí, pero nada más era un dolor de cabeza totalmente insoportable. Ahí está, continuamos con el juego, que todavía quedan varios ahí. Así es, chicos. No lo hagan. ¿Otra? Sí, bueno, va otro. No, pero tenían preguntas pregunta? A ustedes. ¿Qué les preguntas? Esa es la pregunta. Ahora que nos pregunten ellos. Sorpresa. Si no. Ya pasamos. Hay que preguntarles a ellos. Va al revés. Ah, se nos van a chingar. Pues a ver. ¿Qué preguntan? ¿Es cierto que el Closet TV se separó? Te voy a responder. ¡Y ni modo! Permíteme que... ¡Y la queso! ¡Salud! ¡Salud primero! Te lo voy a contestar. ¡Salud! El Closet no se separó. ¿Se separaron? No se separaron. Se fueron otros elementos. ¡Y ni modo! ¡Tocó atacarse, chamacón! ¡Fuertes declaraciones! ¡Tocó atacarse! ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Adelante, yo. No, sí. Tu compañero con el que estabas haciendo un programa ya, ¿qué pasó con él? ¿Verdad, Moreto? No mames, de verdad. Ah, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, ¿pero qué programa? Pues el que tenías ahí en tu tierra. ¡Ay, mi tierra! ¿Ya viste cómo es? Sí, efectivo. Yo tenía un proyecto que se llamaba Esto que el Otro Show. ¿Por qué Esto que el Otro Show? A ponerlos en contexto. Cuando estamos de repente en el desmadre, estamos pues así, y de repente alguien dice, no, pues esto que otro, ¿no? De repente decimos, así surgió el proyecto, yo hago la invitación a esta persona, y hubo un momento que nosotros, pues ya, ¿no? Allá en Jaltipan estábamos moviendo ese proyecto, eran transmisiones en vivo, así como tú lo haces en este ahorita, y ya vendíamos nosotros publicidad, ya vendíamos videos, o sea, se había consolidado bastante bien. Pero la razón por la cual yo decido cerrar, ahora sí que esto que el otro show, habían ciertas cosas que uno cuando hace la invitación a alguna persona y querer que vayan a la par, luego esa persona dice, no, pues si tú me diste el chance, yo puedo subir un poquito más.
Y es ahí donde si vamos a la par, tenemos que ir los dos, ¿no? Entonces, yo empecé a notar eso y mejor para evitarme controversias dije, lo cierro y me jalo yo solito con mi página también de Alex Real Blog, que les invito a que me sigan. Y decido mejor evitarme de problemas porque pues obviamente ya vendíamos nuestra imagen, o sea, la neta, o sea, eso es como que alguien ahí no los cree, o sea, realmente yo ya monetizaba a ir a un lugar y me decían, oye, ¿cuánto me cobras por venir a este lugar? Aunque me escuche así mamador, pero sí, o sea, ya me decían, no, tu presencia, quedaremos aquí y cuánto, ¿no? Entonces, ya habían esas de como que, pues, yo por este lado también puedo y yo dije, no, aquí somos un equipo y es por eso que mejor decido cerrar el programa. Entonces, no, ya te dijo, ¿verdad? Estudió. Sí. Estudié para el examen. Ahí, es en Jaltipan, ¿no? En Jaltipan, sí. Orgullosamente de Jaltipan. ¿Estaba en Metallas? Vale, pues él contestó. Sí, contesté. Pues yo también le contesté él hace rato. Y no, ah, pues bueno, sí, segundo y uno. Doble show a todos. Le contesté a ti y tú no me... ¿Te contesté? Por eso, pero antes tú me preguntaste a mí. Ajá, sí. Está bien, pues. Está bien, pues, necio. Ahí está. Se hizo de rogar al muchacho, qué bárbaro. Bien, ¿qué quieres? Ese sí es aceite. Dice Rojo ahí. ¡No, la verdad! Se picó la charla, dice. Y sí, ¿eh? Y sí se picó la charla. A ver, aquí leo, voy a leer un mensaje que dice Vale Hernández. El de camisa azul, el que tiene la almohada de colores, tiene la cara de borracha. Lo dije. Pues es que no es. Mayello. Pero mucho lo mío porque está en cámara, sean sinceros, dice. Ah, sí, ya se lo hubiera leído, ¿verdad? Somos sinceros. ¿Quién dijo que no? Claro, sinceros. Claro, son puros. Dice, ¿quién es amigo de su jefe fuera de lo laboral? ¿Quién es amigo de su jefe fuera de lo laboral? No. Ni lo conoce. ni me topa el jefe, ¿no? Sí, pero amigo, amistad, no. Todo es nada más de laboral, listo, jefe, listo. Ya saliendo de la oficina, listo. O sea, ¿alguno de ustedes están estudiando todavía? Sí, nosotros los dos estamos en el último año. Están en el último año. Sí. ¿Tú ya cuánto egresaste? Yo en el 2010. Allá por el 2000. Allá por el 99. 1995. No, en el 2018. ¿De dónde? De la primaria. Yo recuerdo que Alex Toral lo conocí cuando estaba en la escuela. Sí, todavía. Yo me inspiré en Mayello. Muy mala la escuela. Cuando entro a la universidad, primero conozco a MacDiel. Y yo como que con esa, ahora sí que querer investigar un poquito más, digo, oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues fíjate que sí, o sea, la verdad que aprovecho igual agradecerte porque en su momento te van orientando, te van diciendo, no, pues hazla así, con este profe aquí, con ese profe, o sea, entonces, a raíz de eso también digo, wow, pues él está ahí, yo también quiero en algún momento, pues llegar a la locución, a que mi voz esté escuchando y así, entonces, pues es ahí donde nos conocemos y... Pues posteriormente conozco a otros compañeros como Emanuel Díaz también, que él hacía deportes en Olmeca TV, donde también el Closet estuvo en su momento. Y bueno, pues conozco a toda esa generación que siempre me brindaron su amistad, nunca me dijeron que no. Y eso es algo muy chido, estamos apoyando entre todos, nunca decir, no, pues hazlo por tus propios medios, ¿no? Porque de repente, pues no todos tenemos las mismas posibilidades para tener, por ejemplo, el equipo que es, la verdad, sí, el equipo es caro. Y eso que te digan, oye, no, pues vente a grabar acá, vente a la cabina, eso es muy, muy chido. Y yo creo que ahí recibí, a pesar de no ser igual de Coatzacoalcos, Coatzacoalcos me recibió bastante bien y estoy muy agradecido con todos. Pues sí, ¿verdad? Pues ya no, ya nos más quedan, mira, ¿tú cuántos quedan ahí? Pues ya. Uno cada uno. Yo ya. Pues acá dice Rocco, pues salud, pues salud, ¿verdad? Pues salud, Rocco. Ahí está, a ver. Rocco, un experto. A ver, tome uno cada quien para que nos vayamos de una vez. Mira, yo creo que esto está más papá. Oye, ¿sí es cierto, Tini? ¿Tú te salvaste? Pues así es, ¡salud! ¡Dos y uno cada quien! ¡Dos! Mira, ahí está, mira, ahí está. ¡Eso! ¡Ay, cómo! ¿Para qué? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya quedan los cuatro! ¡Ay, cómo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Agarró el show completo! ¡Agarró el de manzanita! ¡Eso es manzanita! ¡La traición! No, la traición la hiciste tú, no me quieras. Agarra uno. Mi feliz año nuevo. No manches, voy por el quinto. Ya. Pues ya. Pues ella que con su copita, ¿no? Está muy rica. Ah, ya no alcancé. ¿Qué canción escuchas cuando ya andas ya como que con las copas arriba? Ah, canción que escuchan cuando están ya con las copas arriba. ¿Me quedas?
Pura pinche vieja dolida. Jenny Rivera. Jenny Rivera. Rocío Durcal. Lupita Gabriel. Lupita Gabriel. Una despierta. Rocío Durcal. Sale esa mujer dormida que... Le sale el despecho. ¿Qué canción escuchas? ¿Qué canción? Pues todas. 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 A ver, canta una. ¿Qué ganas de no verte nunca más? Vamos, tenemos un cantante. Órale. Tenemos un cantante. Canta. Media hora más de programa. El rating a tope, pa. Chécalo. Pues de una vez salud y ahí nos canta Luz. Salud. Yo los voy a llevar a su casa de manera designada porque van a salir aquí creo que arrastrando. Su madre está. Soy conductor designado. Dale. Gracias. Bueno, dice, a ver, dice. Quiero casa de brujas. Amo el programa de Closet TV. Gracias, Val Hernández. Alejandro, eres muy profesional en tus videos. Puedes repetir tu página. Salud. Alex Toral Blog, ahí búsquenme. Alex Toral Blog en Facebook y YouTube. Dice que cante. Que cante. Que cante. Que cante. Cante. Que cante. Canta la Titi me preguntó. Ándale. Ay, ¿cómo? Ay, bebecita. La bebecita. Esa la vendía a Bad Bunny. Pero qué canta. JGL, lo que te dice. Una de Luismi, una de Luismi. Una de Luismi, una. Esa se sale. Usa, ¿no? A ver, la de Luismi. Sí, por favor, una canción. Soy más de mariachi también. A ver, chata. Ya. Esa canción. Dice así. Venga, tono, venga. Tono, por favor. Dice así. ¿Cuál va a ser? Como que pierde una estrella. Ah, chingado. Ay, sí, se puso de moda. Como que pierde la nalga. Exacto, por eso me acordé. Como quien pierde para un lado y pierde. No, es que tuvieron una foto de cuando estaba joven Alejandro Fernández. Ah, algo. Sí, la vi, la vi. Ya pobrecillo. Sí. Dice así. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. ¡Oh! Después de quererte tanto, hoy después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando a yo, yo. Canta bravo, también puede la puede hacer de cantante, muy bonita voz. Rocco dice, opa. Somos cantantes, los invitamos a que nos sigan en nuestra página, ahí como José Luis Molina, ahí covers. Sí, sí, comercial. A mí me encuentran como Magdiel Córdoba Mayello, así, Magdiel Córdoba Mayello, Instagram, soy Mayello. ¿Y el programa? ¿Cuándo? Qué buena, Coatzacoalco 107.5. De lunes a sábado, de 12 a 1, Sabrositas de la Que Buena, pura música cumbiera, chunchaca para bailar. Y de 3 a 6 de la tarde, pura música regional mexicana. Lo pueden encontrar en Facebook, página oficial. Ya se me fue el gallo así. Lolita, ya. Ya bajó. Ahí nos pueden encontrar como José Luis Molina, página de Facebook. Utilizamos la misma como locutor, como cantante. Si quieren eventos, también por ahí andamos. Y el programa nos encontramos de lunes a sábado de 11 a 12. Ahí en Qué Buena, 107.5. En la Qué Buena te vas a equivocar, estación. Qué Buena. No, qué buena. Bueno, a mí en Instagram me encuentran como Evilú con doble Y. Y en TikTok como Evilú con doble E. Ahí subo contenido relacionado a reseñas de películas, series, porque me gusta mucho eso. Pues ahí muy bueno, te sigo. Ya ven, de repente no saben qué ver, ahí chequen y algo les voy a recomendar. Y pues estoy en los 40 de lunes a viernes. ¿Como conferencista? ¿A qué hora? También doy charlas, tengo una charla en YouTube, una charla TEDx, que por cierto, no sé si sepan, pero ya viene TEDx Coatzacoalcos, ya luego van a andar haciendo publicidad. Sí, y el año pasado di una charla y pues la pueden encontrar ahí en YouTube, googleenla como Eva Valdés. Muy bien. Pues a mí me encuentran como Alex Toral Blog, en mi página en Facebook, en YouTube y en Instagram, soy_AlexToral y ahí me encuentran.
estamos. Bueno, antes de que nos vayamos, vamos a... Porque tenemos aquí que nos mandó a nosotros evento moscoso. La cena, es la cena. ¿Cómo sabes que no llegaras con no la cena? No, no. Eso, ah, eso al azar le echamos a Banero. Ah, no. El siguiente reto. Una cena en carbón adentro. No es cierto, dice. Eventos, Mari Moscoso, Buffet y Cazuelas. El teléfono 921-20-649-14. La verdad es de que ellas se encargan de todo su evento. Si ustedes quieren contratar un evento y ya no quieren hacer nada, vayan a Eventos Moscosos y ellos se encargan de todo su evento. Hagan sus cotizaciones. Ahí está, van a poner aquí. Ahí está. Este evento Mari Moscoso. Así que, Mari Moscoso, ¿gustan tomar algo para que lo prueben? Ahí está, adelante. Nos la regalaron para todos los invitados aquí. Órale, Valle. Ahí está. Así es, chicos. ¡Puta pena, Valle! Ya que insisten. Está bueno, pues, Necio. Ya que insisten. A esto sí no le voy a decir que no. De este sí repito. Es que de este sí me gusta. De este sí le doy el mando reto cuando quieran. Y una para mañana temprano. Bueno, buenas noches. Es que no me hace por la invitación. Yo nada más vine por la comida. Así es. A ver, vamos a ver, porque si no... Agradecemos a Moin TV, que es nuestra productora, también ahí, para que, a ver, vamos a dejarle una por aquí, voy a agarrar, voy a agarrar una. Ay, bueno, aquí la dejo. Pues muchas gracias, chicos, por habernos acompañado el día de hoy, gracias por haber aceptado la invitación, y pues recuerden que las puertas del closet están abiertas cuando ustedes quieran venir, comentar algo, hacer algo. Pero en algo que les podamos apoyar, aquí estamos nosotros para lo que guste. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, ¿no? Y por divertirnos. Y por la toqueteada, por la electrocutada. Por la toqueteada. ¿Cómo? ¿Cómo? Apaga la transmisión. Exclusiva en el Closet TV toqueteada. Pues muchas gracias, chicos. La verdad, nos las pasamos muy padre. Creo que fue un buen programa. Me gustó mucho conocer un poco más de ustedes, ¿no? De saber cuáles fueron sus anécdotas, qué les pasó, pues sus osos y demás, porque pues como cualquiera, ¿no? Que está frente a un televisor o que está frente a un micrófono, pues sí, ¿no? Los ¿ya ven? Los Lolita ya la se puede ver. Lolita ya anda por aquí. Chabelo. Yo traigo el epeto de Pedrito aquí. Pero muchas gracias por acompañarnos, espero que no sea la última vez, ¿verdad? Y que estén aquí con nosotros. Así es, voy a leer un último mensaje por aquí. Dice Frankie Ramírez Quirón. Saludo y extraño estar ahí. Un abrazo y a ver si se acuerdan de mí. Claro que sí, cómo no nos va a acordar de Frankie. Nada más que se había ido, andaba de arriba para abajo. No sé por dónde. Rocco, mándame solicitud, dice Val Hernández. José Uriel, saludos, Alex. Dios te bendiga, uno de los mejores gran programas. Voz de 10. Gracias. Pues ya saben, nosotros todos los martes aquí a las 10 de la noche nos estamos viendo este programa. Después no es 10 de la noche, son las 9 de la noche. Ya. A las 9 de la noche, y saludo a nuestra amiga Yasmín, que le están echando muchas ganas para. Veremos el próximo martes, Yas, no te hagas. Así es. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Y también, Moin TV.